Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destruyó un total de 275 máquinas tragamonedas ilegales, de las cuales 147 eran destinadas a menores de edad y las 128 máquinas tragamonedas restantes fueron decomisadas en salas informales. Se procedió a la destrucción de 7.821 memorias de solo lectura correspondientes a programas de juegos. Dichas máquinas fueron decomisadas de principales distritos del Cono Norte y Sur de Lima y de la provincia constitucional de Callao. La Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Mincetur exhorta a la población a nivel nacional a denunciar sobre estas irregularidades al número 513-6100, anexo 9008.